En esta tarde vamos a estar hablando del don de hablar en lenguas. Y este don es uno que trae controversias en algunas iglesias. Y la razón en por qué trae la controversia es que muchas iglesias creen y enseñan que el don de hablar en lenguas no es para ahora, que ya el uso y la función de ese don se ha terminado, que eso se terminó en el Nuevo Testamento, que no hay necesidad para hablar en lenguas. Y hay otros que creen que todavía hay necesidad de ese don, que todavía el Espíritu Santo funciona bajo ese don, que todavía la iglesia necesita la función de ese don. Y que todavía ese don sirve para edificar la iglesia. Y aquí en esta iglesia nosotros creemos que el don de hablar en lenguas sí todavía está activado, sí todavía se mueve, sí todavía edifica la iglesia. Y es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo y es un regalo para nosotros y lo recibimos con las manos abiertas. Que el Señor y el Espíritu Santo se mueva como Él quiera bajo ese don. Yo he estado en circunstancias cuando he ido a ministrar en otras iglesias junto a mi esposo y encontrado la controversia de hablar en lenguas. Esto hace años, fuimos a una iglesia donde íbamos a ministrar. Y cuando recibimos la invitación de ir a la iglesia, esa iglesia ministral, no nos dieron reglas, solamente nos invitaron y nosotros aceptamos la invitación. Luego, cuando llegamos ahí, antes de administrar y subir al púlpito, en la parte de atrás, en la oficina del pastor, nos hablaron con nosotros y nos dijeron, aquí no creemos en el don de hablar en lenguas. No creemos en profecía, solo le vamos a pedir que se sometan a lo que nosotros creemos en esta iglesia. Ahora, I come from the place, y mami me enseñó que cada casa tiene sus reglas, y cuando tú estás en esa casa, tú te tienes que someter a esas reglas. Y eso también pasa en la iglesia. No es tu casa, tú tienes que someterte a las reglas de la casa. Y yo fui. Y mi esposo salimos de esa oficina con toda intención de someternos a las reglas de la casa, porque somos los invitados y nos vamos a someter a las reglas de la casa. Mientras mi esposo estaba ministrando, cuando él termina, me llama hacia el altar para que yo haga el llamamiento. Y mientras yo estaba haciendo el llamamiento y estaba hablando a las personas, se tira un grito una persona, pero no un grito, no era normal. Era un grito bien raro. Y la persona viene corriendo hacia el altar y nos dice, me agarra a mí. El altar era como así, it wasn't higher, era como así. Me agarra por los pies, me dice, tú tienes que orar por mí, sacarme esto que está dentro de mí, porque yo oigo voces y no sé qué hacer. Y yo miro a mi esposo y yo dije, aquí se acabó la cosa. You know, yo no voy a dejar a esa persona así, no voy a, you know, I'm not going to say, too bad, the church doesn't believe in this, you know. So empezamos a ministrar y empezamos a orar en posiciones de manos y hablar en lenguas y orar por esta persona. Y yo dije, una o dos cosas van a pasar, me van a subir aquí arriba, me van a sacar así por la camisa y me van a sacar por la puerta. Pero hermano, fue un movimiento del Espíritu Santo tan lindo en ese lugar que cuando yo terminé de orar por esa hermana, esa muchacha, cuando yo subí la vista así, vi, el altar estaba lleno, 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 lleno de la gente que venían, tenían tanta hambre por el mover del Espíritu Santo para que nosotros oremos por ellos. Y yo creo que yo en esa noche ministré por casi una hora orando por personas y la gente se caían al piso y un derramamiento del Espíritu Santo.
Bueno, se acabó, nadie nos dijo nada. Nos fuimos en el carro, yo le dije a Bertito, van a pasar dos cosas. Una de las cosas que va a pasar, yo quiero ser una mosca en la pared de esa. Porque yo quiero saber qué explicación mañana el pastor de esta iglesia le va a dar a esta iglesia que ha sentido el mover del Espíritu Santo como nunca en sus vidas. ¿Cómo él va a decirles a ellos que eso no es para ahora, que el movimiento del Espíritu no es para ahora, que las lenguas no son para ahora? Yo quiero oír qué explicación él le va a dar a esas personas. Y lo segundo que va a pasar, we're never going to be invited back. Jamás y nunca nos van a invitar a ir a esa iglesia. Y hermano, jamás y nunca te invitaron para ir allí a esa iglesia a ministrar. Pero yo sé que Dios se movió y yo sé el que recibió bendición sabe que el Espíritu Santo es real, sabe que se mueve, sabe que el don de hablar en lenguas está full effect y sabe que el Señor se mueve. So I'm happy. Amen. Amen. Porque yo sé que la palabra de Dios, it doesn't return void. Yo sé que una semilla se plantó ahí, quizás hasta en el pastor de esa iglesia, una semilla se plantó ahí que va a dar vida. Amén. Quiero hablar también hoy acerca de, porque hablamos de las lenguas y eso suena para mí, cuando yo oigo una persona hablar en lenguas, eso para mí suena tan bello. A mí me encanta oír. Pero ¿qué en realidad es el hablar en lengua? Y si vemos en Hechos 2, versículo 4, la palabra de Dios dice que el hablar en otro idioma, y no es conforme a nada más, pero es conforme como el Espíritu Santo dirija a uno a hablar. So, el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos dirige a hablar en otras lenguas, en otro idioma que yo ni tú conocemos, pero es el idioma del cielo que el Espíritu Santo nos usa a nosotros hablar. Y lo lindo de eso es que, como leemos en el día de Pentecostés, no fue alguien diciendo la 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 y dijeron eso es lengua. No, fue un lenguaje, fueron más de uno lenguaje que se mostraron en ese día. Y gentes de otro sitio, vamos a suponer que habían gente de France, de Germany, y las lenguas empezaron en esos lenguajes y ellos pudieron entender el mensaje que Dios. So, el hablar en lenguas es algo sobrenatural, dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Tú no vas a saber lo que está diciendo, porque es bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando hablamos en lenguas, estamos hablando directamente con Dios. Ahora, hay una excepción a eso. A veces hablamos en lenguas y los hemos experimentado aquí. Cuando se habla en lengua y Dios da la interpretación de lo que se está hablando, eso es profecía. Cuando Dios quiere decirle algo a su pueblo y usa una persona y una persona habla en lenguas y se levanta otra persona y lo interpreta. So, eso es hablar en profecía y eso es Dios dando un mensaje. Pero cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos hablando directamente a Dios en el lenguaje que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Amén. Y hemos empezado a creer algo que no es verdad, en que empezamos a creer que el don de hablar en lenguas no es para todo, no es para todos, es solamente para los más santos, es solamente para los escogidos, es solamente, no, eso es mentira, porque el don de hablar en lengua viene de quién. El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos entregamos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, it's a package deal. Viene el Espíritu Santo también. So, si el don viene del Espíritu Santo, el don, the gift giver, está en nosotros, está morando en nosotros y está ahí. So, el don de hablar en lengua es para mí, es para ti, es para ti, es para todos nosotros. Es ese regalo, está ahí. It's there, está dentro de ti.
está ahí. Solamente tenemos que activarlo en nuestro ser. ¿Y por qué desear ese regalo? Lo tenemos, ya sabemos qué es el regalo, qué es el hablar en lengua. Ahora, ¿por qué desear ese don? En el libro de Judas, versículo 20, habla de que el hablar en lenguas edifica a uno mismo. El hablar en lengua te edifica a ti mismo. ¿Y qué es edificar? El edificar es desarrollar en ti algo, crecer. So cuando nosotros hablamos en lenguas, lo deseamos porque eso va a servir para edificarnos, for our growth. Y qué lindo que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. No necesitamos esperar que venga alguien y nos ore por nosotros y diga, reciba el don del Espíritu. Empieza a decir la, 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 la y da tres vueltas y va a caer el don del Espíritu. No, está ahí, actívalo ya en tu ser. Porque eso es lo que te va a ayudar en este andar espiritual. Hermano, este andar en Christ, en Dios, es algo espiritual. So no podemos mirarlo con la mente natural porque no es natural, es espiritual. So necesitamos los regalos espirituales para poder edificarnos en lo espiritual. No podemos edificarnos en lo espiritual con lo material. So necesitamos todo esto para edificar nuestro espíritu, para crecer. No todo el tiempo nos vamos a quedar, ay, yo soy nueva, ya vas 6 años en viniendo a la iglesia, ya tú no eres un bebé. Es tiempo de madurar, es tiempo de coger, you know, ya es la excusa esa que hay 3 años, nada más, yo llevo aquí nada más 3 años. En 3 años un bebé hace mucho. En 3 años un bebé habla, en 3 años un bebé ya anda, en 3 años un bebé ya casi va al baño solo, en 3 años un bebé ya está comiendo bistec y arroz y habichuela. So, si usted está diciendo que soy un bebé, pues y nada más llevo 3 años, tú debes de estar caminando, corriendo, comiendo arroz y habichuela. Es tiempo de edificar nuestro espíritu, es tiempo de madurar, es tiempo de coger y activar todos los dones que Dios ha puesto en nosotros. No más excusas para que, ay, un día de esto, cuando Dios quiera. Mira, si Dios no quisiera que tú tuvieras ese don, no te ponía el Espíritu Santo adentro de ti, que tiene todos los dones y todos los regalos para ti. Come on, let's put 2 and 2 together and get 4. También tenemos que desear ese regalo, porque cuando hablamos en lenguas, podemos orar en el Espíritu. Romanos 8:26. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Imagine that. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo está. Ahora, mira las palabras. No dice el Espíritu Santo va a orar por nosotros. Dice va a interceder por ustedes. Qué retrato bello. Cuando yo no tengo las palabras que orar, está bien, cállate la boca. El Espíritu Santo las tiene. Deja que el Espíritu Santo hable por ti. Él va a llevar más claro la necesidad ante Dios de lo que tú puedes hacer. Deja que tu espíritu clame a Dios. Deja que tu amor, como dijo David, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, clama a Jehová, porque él no podía decir lo que tenía que decir. El alma de él estaba quebrantada, él estaba quebrantado. Pero David sabía que su alma sabía gemir y su alma podía ir directamente a Dios y decir lo que él tenía que hacer. So él clama, levántate, alma mía. Y a veces nosotros mismos tenemos que decir, alma mía, levántate y clama por mí, porque yo no tengo la fuerza, no tengo las palabras, no tengo cómo decir. Decirlo, pero mi alma sabe, porque mi alma está conectada con Dios. Recuérdense, es espiritual, no es material. Y
Y por eso tenemos que desear el mover del Espíritu Santo en nuestro ser, porque va a venir el tiempo cuando tú no tienes las palabras para hablar. Y le vas a tener que pedir al Espíritu Santo que hable por ti. Le vas a tener a decirle a tu alma: alma, alaba a Jehová. Vas a pasar cosas que te van a destruir físicamente. Vas a pasar cosas que te van a afectar. Oh, pero jamás y nunca van a afectar el alma tuya. Por eso tenemos que clamar a Dios que Él interceda por nosotros, que el Espíritu Santo haga intercesión por nosotros. Aleluya. Qué lindo. Como dije al principio, He got everything ready for you. Él tiene ya todo preparado para ti. Cada pregunta, cada situación, cada cosa. No, I got the answer. Yo tengo la contestación para eso. Yo tengo la solución para eso. Yo tengo cómo tú vas a poder hacer eso. Yo lo tengo ahí, lo tengo ahí, ahí, ahí. Solamente tú lo tienes que activar, pero está ahí, está ahí. Aleluya. Ahora, ¿cómo usar este regalo? Porque también tenemos que aprender cómo usarlo. Y una forma en que podemos usar el regalo, el don de hablar en lenguas, es en nuestra devoción diaria. Saca tiempo en tu devoción, cuando está orando, en tu momento secreto, para hablar en lenguas. Y mientras yo estaba escribiendo mi mensaje, yo me puse a pensar: ¿cuántas veces yo he hecho esto? Y tristemente no han sido muchas. Y me puse a pensar, ¿qué más efectivo sería ese tiempo que yo saco cada día para orar por las personas, por orar por a mí mismo, por orar por situaciones? Si cada día yo empiezo a interceder en lengua, no hay que esperar que esté aquí y Melissa esté aquí arriba en unción con el worship. No hay que esperar para ese movimiento. En tu tiempo privado, empieza a intercederle a Dios, hablando en lenguas las necesidades que están ahí. Haciendo eso, podemos hablar en lenguas el plan de Dios para nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:2. El que habla en lenguas habla con Dios, no hombre. We go straight to the source. Right to the source. ¿Por qué desear el don de hablar en lenguas? Porque sirve de edificación espiritual. Primera de Corintios 14:4. La palabra edificará y servirá de desarrollar nuestros espíritus. Cuando oramos en lenguas, no es para edificarnos en lo material, pero para edificarnos y desarrollarnos en lo espiritual. Como dije anterior, no es algo de aquí. Para alguno es locura. Para alguno es ridículo. Pero está bien, porque eso no es para aquí. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Eso estamos, nosotros estamos andando y bregando en lo sobrenatural. Y para, yo le estaba hablando con Fior antes del servicio. Yo le estaba explicando algunas cosas acerca del discernimiento y cómo Dios obra en mí en el discernimiento. Y yo le digo, si yo tengo esta conversación con una persona que no tiene entendimiento, ¿me meten en el manicomio? Porque no entienden. Porque no tienen la conciencia de lo espiritual. Pero nosotros sabemos cómo Dios brega en lo espiritual y cómo Dios se mueve en lo espiritual. Y eso es lo que Él desea, que haya una madurez en lo espiritual para poder las cosas que nosotros nos creemos un poquito weird. El Señor dice, that's not weird, that's spiritual. Eso no es locura, that's just spiritual. Y cuando tú sientes algo raro y tú dices, ¿por qué physically you start to feel something? And you say, man, this is weird. No, that's the Spirit of God.
When you feel a little uncomfortable and you feel like, oh man, why am I in this situation and why I feel this way? Why do I smell this? That's not weird. That's the supernatural being manifested in your life. Y a veces lo cancelamos y a veces decimos, ah, eso es mi mente. No, 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 no. Eso es cuando tienes que activar tu discernimiento y saber cuando es locura tuya o es el mover del Espíritu Santo. Y te garantizo que la mayoría de las veces es el mover del Espíritu Santo. Pero tenemos que desarrollar esto. Tenemos que edificarnos. Y el hablarle en lengua, eso es lo que hace. Hermano, practica el hablar en lengua. Póngase de en la casa a hablarle en lengua. Cuando saques su tiempo de orar. Y hermano, vas a ver que vas a empezar a orar por cosas que tú no tienes ni entendimiento lo que estás orando. Porque va a ser el Espíritu de Dios a través de ti, hablando directamente a Dios, a cosas que tú no sabes. Otra manera que podemos usar el don de hablar en lenguas es en adorando a Dios. Para el creyente que está lleno con el Espíritu Santo, sus lenguas son dadas para que los use constantemente en su adoración y devoción con Dios. Yo me recuerdo muchos años atrás, una persona vino donde mí y estaba orando por mí y me dijo, el Señor te va a dar cánticos proféticos en lenguas que tú cantes sobre la iglesia. Adoración en lengua. Y en la iglesia que yo estaba, eso no se practicaba. So yo dije, esta persona está equivocada porque eso no se ve en la iglesia donde yo estoy. Eso de un cántico en lenguas. Y para mí yo nunca lo había visto. Así, ok, yo lo recibo, pero Señor, vas a tener que confirmar esto en mi set. Eso fue, yo tenía los niños pequeños, todos los tres estaban pequeñitos cuando eso ocurrió. Yo no vi el cumplimiento de eso. Y el entendimiento de lo que esa hermana me había dicho, hasta que yo no llegué a TSF y yo vi el mover del Espíritu Santo en gente cantando bajo lenguas. Y cuando yo vi eso, el Espíritu Santo dijo a mi mente, this is what I was talking about. De esto es que yo estaba hablando. So sí, el hablar, God is going to give you a song in tongues that you may not understand. And you're going to sing it over his people. And you're not going to understand the words, but God is going to know the words because you're going to say them out of the heart and where God has placed it in you. And you're going to speak forth the tongues without knowing that you're speaking God's promises over his people. You're going to speak the tongues without realizing that you're going to speak deliverance over his people. You're going to speak the tongues being guided by the Holy Spirit, knowing that the Holy Spirit knows better than you in this situation. And you're going to be the instrument. And you're going to sing the song like David sang. And you're going to sing the song with confidence that God gave you. And it's not going to be in English. It's going to be in heavenly tongues. Because you're going to do battle in the spiritual in the song. And you're going to move forward in the song. Y Dios va a seguir obrando así. Mientras nosotros mismos usamos los talentos para edificarnos. Y Dios va a moverse en nuestros medios, en lo espiritual. Y nosotros vamos a ver los regalos que Dios va a ver. Y van a ser activados aquí. Porque yo creo que lo creo, que lo creo, que lo creo. Que cada persona que está aquí va a activar esos dones. Y vamos a hacer una iglesia poderosa. No para darnos pompa, pero para hacer honra y gloria para el reino de Dios. Y destruir el plan que el diablo tiene para la iglesia. Y para hacer the beacon in the darkness, the oasis in the desert, el oasis en el desierto. Hallelujah. El hablar en lenguas es una puerta de entrada a lo sobrenatural.
La palabra de Dios nos enseña que tenemos un deseo para los regalos, y eso no es malo, que deseamos todos los regalos. La palabra de Dios dice, desea todos los regalos. También nos enseña que deseamos los mejores dones. Primera de Corintios 12:3. El hablar en lenguas es una puerta de todo lo espiritual. Qué lindo saber que cuando hablamos en lenguas nos estamos comunicando directamente con Dios. Estamos hablando directamente con Dios. El diablo no se puede enterar de lo que estamos diciendo. El diablo no se puede meter en esta. Tú puedes entender cuando yo hablo en inglés y hablo con Dios, pero cuando yo estoy hablando y mi arma está hablando directamente con Dios, guess what? You have no idea what I'm saying. Porque eso es entre Dios y yo. Y yo voy a hacer guerra hablando en lengua. Y te voy a destruir hablando en lengua. No por mí, pero por el que está en mí. Por lo que les Espíritu Santo me ha dado, por la capacidad y el regalo que Dios ha puesto en mis manos. Y vamos a hacer guerra espiritual, y vamos a entrar en victoria, y vamos a entrar armado con todo lo que Dios nos ha dado, vamos a entrar con todas las capacidades que Dios nos ha dado, vamos a activar todo lo que Dios nos ha dado, y vamos a andar en poder. Nosotros no somos poca cosa, no somos, somos luz en la oscuridad, somos sal. No somos poca cosa. No somos débil. We ain't weak. Nosotros andamos con el poder de Dios, con el Espíritu Santo adentro con nosotros, que viene con mucho para nosotros. Pero tenemos que activar todo eso en nuestro ser y en nuestras almas. Tenemos que desear las cosas bellas que Dios tiene para nosotros. No sentarnos and be complacent a donde estamos. No sentarnos cómodos. Es tiempo de salir de tu zona de confort. Es tiempo de salir donde tú te sientes cómodo y te sientes seguro. Porque Dios no está aquí que tú te quedes ahí. He's not in the business of comfort zone. ¿Sabes dónde tu zona de confort debe ser? En el Espíritu Santo. En el mover del Espíritu, en lo que Él quiere ser en tu ser, lo que Él quiere ser en tu alma, como Él se quiere mover en ti. Y yo le pido al Señor siempre, lo ha hecho desde el primer día que Dios puso en mi alma y en mi ser de levantar una iglesia. Desde el primer día que ese concepto vino a mi corazón, lo que yo siempre le pedí al Señor, yo quiero una iglesia que los cinco dones, the fivefold ministry, is in full-fledged power. Que todos estemos andando en el propósito bajo la unción, que estemos parados bajo el poder del Espíritu Santo y moviéndonos en el poder del Espíritu Santo. Y en esta tarde, le digo con todo mi corazón con todo deseo que hay en mi alma, con todo lo que hay adentro de mí, le digo en esta tarde, deja que el Espíritu Santo active en ti los regalos. Deja que el Espíritu Santo empiece a levantar en ti los regalos y los dones que Él tiene para ti. Deja que el Espíritu Santo te use. Pídele al Señor yo sé lo que tú tienes. Yo sé los regalos que tú tienes para mí. Y los recibo. Yo quiero hablar en otras lenguas, Señor. No para la que las gentes me oigan. Pero yo sé que eso va a servir para edificar mi vida.
Yo sé que es un regalo que va a servir para hacerme crecer en ti, Señor. Y los que tienen ya el don de hablar en lenguas, no espere que llegue aquí para hablar en lenguas. No esperes usarlo aquí. Si ha dejado de hablar en lenguas, levanta sus lenguas otra vez. No dejes que el regalo de hablar en lenguas se calle en ti. Ese regalo no se ha ido. Está esperando que tú abras tu boca y empieces a hablar. Está esperando que tú los active de nuevo. Vamos a cambiar nuestro tiempo de devoción y oración al Señor en nuestra casa. Ese momento que nosotros sacamos diariamente, que estamos supuestos de hacer, de hablar con Dios. Vamos a incorporar el hablar en lenguas cada día. Vamos a practicar eso. Yo le dije al Señor mientras yo estaba preparando mi mensaje: tú sabes algo, Señor, yo voy a hablar contigo todos los días de ahora en adelante en lengua. Voy a sacar un tiempo en mi oración para hacer eso, porque no lo practico. Voy a hacer, ustedes saben, yo soy honesta. Si lo hago, lo digo, y si no, tampoco lo digo también. Pero voy a hacerlo. Todos los días voy a sacar un tiempo, mientras yo estoy intercediendo, en mi tiempo de adoración, de hablar en lenguas con mi Dios. Voy a hablar directamente a Dios. Voy a interceder todos los días hablando en lenguas. Vamos a practicar eso todos. Sacar un tiempo. Y si hay alguien aquí que nunca ha hablado en lenguas, pídele al Señor: yo quiero que ese don sea activado en mí. Yo lo quiero, Señor. Es tuyo. El Espíritu Santo está ahí, es tuyo. Dile al Señor: yo amo a ti. Yo lo quiero. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero que mi alma hable por mí. Yo quiero. Y pídeselo al Señor. No le voy a pedir que pasen aquí adelante y para impartir las lenguas. Yo no tengo nada que impartir. Eso es el Espíritu Santo. I can't give you something I don't have. No le puedo dar algo que yo no tengo la autoridad ni lo tengo para poseer. Eso es del Espíritu Santo. Y tú tienes el Espíritu Santo. So solamente dile al Espíritu Santo: activa eso en mí. Que cuando yo abra mi boca, el Espíritu Santo está diciendo: porque tú cometiste un error, porque tú fallaste, no quiere decir que el regalo que yo te di de hablar en lenguas ha terminado. I'm going to say it in English. Because you failed, because you made a mistake, it doesn't mean that it has ceased the speaking in tongues in your life. Aleluya. Habla, Jehová. Te alabamos, Señor. Muévete en tu pueblo, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ahora mismo empieces a trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú suelte las lenguas a aquellos que lo desean. Que cuando ellos abran su boca a adorarte, que salgan lenguas angélicas de su boca.
Te pedimos, Señor, aquellos que han callado ese regalo, que le den vida ahora mismo y que activen el hablar en lenguas en su vida. Espíritu Santo, empieza a moverte en nuestras vidas ahora mismo. Espíritu Santo, empieza a moverte ahora mismo. Aleluya. We worship you, Jesus. Te alabamos, Señor. Señor, muévete, Señor. Muévete, Señor. Aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Deseamos tu espíritu. Deseamos tu espíritu. Oh, muévete, Señor. Oh, activa tus dones en nosotros, Dios. Oh, awake my soul, awake. Arma mía, alaba a Jehová. Arma mía, alaba a Jehová. Arma mía, alaba a Jehová. Oh, arma mía, alaba a Jehová. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, aleluya, aleluya. There's a sweet, sweet spirit in this place. Oh, hay un mover del Espíritu en este sitio. Paséate, paséate, Señor, paséate, paséate, Señor, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Paséate, Señor. Paséate, Señor. Aleluya. Muévete, Espíritu Santo. Santo, toma control, toma control, muévete, oh, muévete, Espíritu Santo, oh. Tengo hambre y sed de ti. Yo tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed.
Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te glorificamos, Padre. Oh, gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por moverte en nuestros medios. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú tienes por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres soberano. Sabemos, Señor, que tú tienes todo poder. Sabemos, Señor, que tú estás encargado de todo. Y nos rendimos totalmente a ti. Nos rendimos totalmente a tu voluntad. Nos rendimos totalmente al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos aquí diciéndote, Señor, úsanos como tú quieres. Activa en nuestras almas lo que tú tienes para nosotros. Tenemos que llegar y queremos llegar a otro nivel contigo, Señor. No lo mismo de siempre, pero queremos crecer. Queremos crecer, Señor, en ti. Queremos edificarnos en ti. Queremos desarrollarnos en ti. Queremos madurarnos en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú continúes de bendecirnos, que tú continúes de bendecir este sitio. Esta es casa tuya, esto es casa tuya. Y reconocemos eso, reconocemos que cuando entramos aquí, entramos a un sitio santo. Y te damos gracias, Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor.